Luego que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijera que ha tenido encuentros con integrantes del crimen organizado, Ricardo Monreal afirmó que fue un lapsus. Argumentó que es muy inteligente. El morenista insistió que no hay necesidad de diálogo con integrantes del crimen organizado. Ni tregua ni tampoco diálogo, sino aplicación de la ley. Lo que les puedo decir es que el gobernador Rocha es bastante razonable. Yo no entiendo, a lo mejor fue un... Siempre uno a veces tiene lapsus, pero no, declaró. Edgar Hernández Dañú, exdiputado local por el Partido del Trabajo en Hidalgo, sentenciado a 5 años de prisión por narcomenudeo, acusó el incumplimiento de un acuerdo político por parte del grupo del gobernador Julio Menchaca Salazar. Es un procedimiento abreviado. Él aceptaría culpabilidad y rechazaría apelar a cambio de que la mujer coacusada en su caso quede libre. Al pactar, reconoció que habría injerencia desde el Ejecutivo a un poder que debería ser autónomo, el judicial. Aseguró que el intermediario en las negociaciones fue el secretario de Seguridad Pública Estatal, Salvador Cruz Neri. El empresario y otrora alto ejecutivo bancario Óscar Manuel Errejón Caballero será extraditado hoy a México, procedente de Italia, tras 5 meses de permanecer detenido por cargos de abuso sexual. La Cancillería, previo a su llegada a territorio mexicano, será trasladado al Centro de Prevención y Reinserción Social Santiaguito. Comparecerá ante el juez del control Emanuel Ruiz Albarrán, quien en abril resolvió no vincular a proceso Errejón en una investigación por violación relacionada con otra denuncia en su contra. Un audio en el que una diputada de Movimiento Regeneración Nacional Morena acarreó de última hora personas para que atendieran el registro para obtener un cargo en el Poder Judicial fue difundido. Si tienes amigos que quieran ser juez federal, necesito que se registren ya ahorita en estas plataformas y me manden los folios para reenviarlas al Nacional. Se le escucha. Es urgente que se registren hoy porque ya se cierra y que me manden los folios para yo tratar de impulsarlos, afirmó. El comandante de la Policía Estatal y jefe de custodios en Chihuahua dejó una carta póstuma. Identifica a sus asesinos como líderes y sicarios de un cártel de droga. Carlos Aarón Beltrán fue ejecutado en Cuauhtémoc. Se desempeñaba como comandante de los escoltas o guardaespaldas de la fiscalía en mencionada ciudad perteneciente a Chihuahua. De acuerdo con la policía ministerial, había sido amenazado de muerte desde mayo y sus superiores en la Policía Estatal no tomaron interés en sus denuncias. La carta fue escrita el 13 de mayo. Da una entrada en la que precisa: si está leyendo este breve mensaje es porque ya no estoy con vida y fue asesinado por miembros del grupo delincuencial. Esto debido a que líderes regionales de Guerrero supieron que asesiné a un miembro de su organización.